OSPF, ¿no es cierto? Que principalmente hace comunicación en vector distancia y el otro estado de enlace, ¿no? Ya. Entonces, ¿no? Entonces, a ver, fundamentos y características, componentes, etcétera, ¿no? A ver, siguiendo las siguientes recomendaciones, se puede hacer un mejor uso del tiempo de estudio, ¿no? Notas y respuestas. Bueno, esto es una guía de esto, ¿no? A ver. No, mantenga sus notas y respuestas para todo su trabajo con este material en su lugar, por una referencia rápida. Cuando usted tome el examen de prueba, escriba sus respuestas. Estudios han demostrado que esto aumenta significativamente la retención, ¿no? Incluso si no se ha visto la información original nuevamente, ¿no? Ah, eso también, pues, ¿no? Nos están viendo capacitación y, bueno, sí, pues hay que, ¿no? Sobre lo que es el ICACIT, ¿no? La acreditadora internacional, ¿no? Entonces ya tenemos que comenzar a ser más estrictos para diseñar las clases, ¿no? Por ejemplo, una prueba de entrada que hay que tomarles, ¿no? ¿Ya? Entonces, todos los días, todos los días, no, todas las clases hay que tomarles una prueba de entrada de aprendizaje de la clase anterior y así, ¿no? Es necesario practicar los comandos, configuraciones, material de apoyo. Hay que comunicarse con el instructor, ¿no? Introducción, dice, ¿no? Entonces, el IGRP es la siguiente versión del IGRP, que es un protocolo propietario de Cisco, ¿no? El cual combina lo mejor de los protocolos de enrutamiento a vector distancia con los protocolos de enrutamiento de estado de enlace. Si van a ver la clasificación, no tiene más, no tiene hasta 5 pesos o los factores K que Cisco denomina para determinar una mejor ruta, ¿ya? ¿Ya? ¿No es cierto? Ya, entonces, a ver, eso. Ahora, ¿qué más? No, entonces, pero sin embargo, si buscan en los libros, así, en los RFC, van a darse cuenta que está clasificado como vector distancia. Entonces, se podría decir, ¿no? El vector distancia, como hemos visto en la anterior clase, es el número de saltos, ¿no? Que hay de un ruteador a otro. ¿Ya? Comparado con los protocolos de enrutamiento históricos como RIP o IGRP, IGRP tiene una convergencia más rápida. Esto también ya hemos visto, ¿no? ¿Qué significa convergencia? Convergencia significa el hecho de que se van a intercambiar tablas de ruteo, ¿no es cierto? Ya todos tienen que estar, todos tienen que tener las tablas de ruteo actualizadas, ¿no? Entonces, la ventaja también aquí es que no hay intercambio de tablas de ruteo, no hay un llamado a convergencia, si es que no hay una actualización de tablas, ¿no? No hay una actualización de tablas en alguno de los ruteadores, ¿no? Entonces incrementa la escalabilidad, ¿sí? Bajo ancho de banda, soporta múltiples protocolos ruteados, IP, IPX, Apple TalkTalk. Sí, pero ahora, ¿no? IPX ya les he dicho, ¿no? Que es de la pila, bueno, no de la pila, ¿no? Principalmente lo utilizaba las redes Nobel, ¿no? Ya no, no, ya de repente, pues, centros de cómputo antiguos, ¿no? ¿Ya?
centrales nucleares, lanzamiento de misiles que todavía utilizan eso, ¿no? Apple TOG de Macintosh y soporte BLSM y CIDR, ¿no? Lo cual eso, ¿no? ¿Cómo se llama? Subredes variables. El IGRP se describe como un protocolo de enrutamiento híbrido. ¿No? Ya es lo que les decía, ¿no? Es ideal para un ambiente multiprotocolo, ¿no? Entonces, este es un protocolo propietario de Cisco, ¿no? Entonces, capacidades y atributos, lo que hemos dicho, ¿no? Rápida convergencia, almacenamiento de los vecinos. Para la rápida adaptación a los cambios, soporte BLSM, se incluye la máscara de red en las actualizaciones de enrutamiento. Sí, estos son máscaras de red variables. Actualizaciones parciales, lo que les dije, ¿no? No manda actualizaciones periódicas, solamente en su lugar se manda en respuesta a los eventos. Las actualizaciones solo se manda a los routers que lo necesitan. Como resultado, se consume menos ancho de banda, ¿sí? Solamente cuando hay una actualización, ¿no? Un ruteador nota que su tabla de ruteo ha cambiado, entonces ahí se hacen actualizaciones periódicas. Es multiprotocolo, tiene soporte de IP, IPX, Apple TOG, con el módulo dependiente del protocolo. Otras características de IGRP, dice conectividad transparente a través de topologías y protocolos de capa 2. No requiere configuraciones especiales por diferentes protocolos de capa 2 como lo requiere OSPF, ¿no? Ya métrica sofisticada, la métrica es basada en ancho de banda y retardo, además se puede agregar más parámetros, entonces, ¿no? Eso es lo que les he dicho. Cinco parámetros, ¿no? Aunque, si mal no recuerdo, ancho de banda y número de saltos creo que son configurados por defecto, ¿no? Ya en la práctica, el laboratorio, vamos a ver cómo configurar los demás, ¿no? Multicast y unicast para establecer las vecindades, ¿no? Entonces, multicast es dirigido solamente a un conjunto de vecinos nada más, ¿no? Utiliza direcciones multicast en lugar de broadcast, ¿no? Broadcast es absolutamente a todos, ¿no? Eso también lo hemos conversado. Tecnologías IGRP, ¿no? Estas tecnologías pertenecen a una de las siguientes cuatro categorías, ¿no? Detección y recuperación de vecinos, protocolo de transporte confiable, algoritmo de máquina de estado finito, esa es una dual, módulos pendientes de protocolo, ¿no? Entonces, soy el router A, quien esté en ese es el famoso protocolo Hello, ¿no? Ya, el protocolo Hello también se utiliza aquí, ¿no es cierto? Bueno, en un montón de eso, ¿no? En un montón de protocolos, ¿no? De puertos, servicios de redes, ¿no? ¿Ya? Dice, soy el router A, ¿quién está en el enlace? Dice, ¿no? Tabla de topología, actualización, esta es mi información de enrutamiento. Gracias por la información, dice, ¿no? Acuse de recibo. Ah, este es el, claro, es el protocolo Hello para ver quiénes están los vecinos. Después te mandan una actualización. Claro, este es, ¿no? Es cómo funciona, ¿no? Entonces, quiero ver mis vecinos, mando Hello, ¿no? Una actualización, te manda, ¿no? Dice, este es, ¿no? Mi información de rotamiento, un acuse de recibo, sí, te he recibido tus actualizaciones, ¿no? Y otra vez, ¿no? Después te pueden mandar ya también otro ruteador, no este, ¿no? No, nuestro protocolo, nuestro ruteador A, ¿no? El fuente, ¿no? Actualización, acuse de recibo. ¿No es cierto? Y así, ¿no es cierto? Después también hay otros, ¿no? El request, ¿no? La solicitud del, no, el query. No, requests creo, ¿no? Ya cuando son consultas, ¿no? Query requests, ¿no? Cuando se hace consulta sobre determinadas rutas, ¿no? El protocolo de transporte confiable es un protocolo de la capa de transporte que garantiza la entrega ordenada de paquetes a IGRP a todos los vecinos. Para mantenerse independiente de IP, IGRP usa RTP como su protocolo de capa de transporte propietario para garantizar la entrega de información de enrutamiento.
El núcleo de IGRP es dual, ¿no? Que es el motor de cálculo de rutas de IGRP. El nombre completo de esta tecnología es máquina de estado finito dual. Diffusing Update Algorithm, ¿no? Ya, continuamos, ¿no? Protocolo dependiente del módulo, PDM es responsable por los requerimientos de la capa de red, ¿no? La capa 3, pues, ¿no? Entonces, esto lo hemos visto, IP, AppleTalk, IPX, ¿no es cierto? Esto ya AppleTalk, IPX difícilmente ya se encuentra, ¿no? Tiene su propio módulo y opera independientemente. El 2016 El 2016 ya sea, ¿cómo se llama? Ya sea, Cisco ha liberado el código fuente, ¿ya? Cisco ha liberado el código fuente y ¿qué pasa? Pues, ¿no? Que ya otros fabricantes pueden implementar ¿no? Este protocolo. RTP, ¿no? Es responsable, entonces es otro protocolo. Es responsable el Reliable Transfer Protocol, es el responsable de garantizar la entrega ordenada y la recepción de paquetes a IGRP, ¿no? A todos los vecinos. ¿Ya? RTP soporta transmisión mezclada de paquetes unicast con multicast, ¿no? Ya. Por eficiencia, solo ciertos paquetes de IGRP son transmitidos confiablemente, ¿no? Es el transport, ¿no? Real Time Transport Protocol, ¿no? Es Real Time Transport Protocol, es este, ¿no? Entonces, el RTP soporta transmisión mezclada de paquetes unicast, ya hemos conversado de eso. Por eficiencia, solo ciertos paquetes de IGRP son transmitidos confiablemente, ¿no? RTP contiene una provisión para mandar paquetes rápido, aunque existan paquetes pendientes de recibir acuse de recibo, lo cual asegura que el tiempo de convergencia se mantenga bajo con enlaces, ¿no? Con velocidades distintas. Ya, entonces, descubrimiento y recuperación de vecinos, ¿no? El descubrimiento de vecinos le permite a los routers aprender sobre otras rutas a las que pueden llegar por medio de otros dispositivos, ¿no? Entonces, hay que mandar periódicamente el paquete Hello, creo que es cada 50 segundos, lo hace el IGRP, ¿no? Tan pronto como se pueda recibir el paquete Hello, el router asume que es funcional y se establece la comunicación bidireccional, ¿no? Mandamos Hello. Que actualiza, ¿no? Un ACK, ¿no? Entonces, ya no, estoy mal, ¿no? No es otro protocolo, ¿no? No es una pila, ¿no? El BGP, por ejemplo, estos están trabajando, este ACK, el Tree Handshake, etcétera, el ACK es primitivas del TCP, ¿ya? Primitivas del TCP. Entonces, ¿ya? Entonces, en el caso de, este es interno, ¿no es cierto? O sea, dentro del país, ¿no? Entonces, repasamos, que hay sistemas autónomos, ¿no es cierto? Sistemas autónomos es cuando vamos a hacer la comunicación entre proveedores de servicio, ¿no? Eso lo habíamos visto la anterior vez, ¿no? Yo lo había tomado un poco a la ligera, pero no, tenemos que hacer incluso su trabajo va a ser ¿no? Va a ser posterior, ¿no? Entonces aquí, a ver, para repasar eso, ¿no? Entonces, ¿de qué se trata? A ver, mapa de Sudamérica, ¿no? Vamos a ver aquí, ¿no? Está bien ahí, ¿no? Entonces, todo lo que es interno, ¿no? Recordemos, a ver, alejar, ya, aquí está bien.
No, entonces todo lo que es interno, es IGP, ¿no? Protocolos internos, ¿no? Protocolos internos, ¿ya? Entonces, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Ya, entonces, eso es lo que, OSPF, EIGRP, ¿no es cierto? Que es de Cisco, aunque ya les dije que ha liberado el código. Entonces, esto es Brasil, ¿no? Todo lo que administra Brasil es interno, ¿no? Dentro de cada uno tiene su sistema autónomo, ¿no? Eso lo vamos a colocar a ver con naranja, ¿no? Digamos, ¿no? Movistar, ya, a ver aquí. No, AS, le vamos a Autónomo System, ¿no? No se nota bien. Azul, ¿eh? Autónomo System, Movistar, ¿no? ¿Qué otro Autónomo System tenemos? Un Autónomo System sería ¿no? Vitel, ¿no es cierto? Entonces, ya, entonces, incluso, ¿no? Todo lo que está dentro de Vitel, ¿no es cierto? Todo ese es un IS. ¿Estos qué cosas son también? ¿Qué cosas son también? Algo más aquí, ¿no? ¿Qué cosas son también? Estos son. Estos jovencitos se llaman ISPs, ¿no es cierto? ISPs, ¿no? ISPs, ¿no? ¿Qué cosa es un ISP? Es un proveedor de servicio de Internet. ¿Ya? Proveedores de servicio de Internet, ¿no es cierto? Entonces, más que dentro de un país, entonces, y estos, ya, y ahora también hay otro asunto, ¿no? IANA es el, ¿no? Es el que administra lo que son, direcciones IP, ¿no es cierto? A nivel mundial, y también a cada uno le asigna un número, ¿ya? Ya, cada esto tiene un identificador, ¿no? Un número, un identificador, no más que un número, su ID, ¿no? Su ID, ¿ya? Y eso lo va a asignar IANA, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? Aquí. ¿Ya? Listo. Entonces, cada esto. Entonces, eso de ahí, ¿no? Entonces, al igual que, ¿no? IANA nos da nuestras direcciones IP, nuestras direcciones IP nos da, ¿no es cierto? Entonces, también le va a dar un identificador de sistema autónomo, ¿no? A cada proveedor, ¿no? Entonces, hay identificadores de 2 bytes, de 4 bytes, por ejemplo, ¿no? Entonces, los de 2 bytes ya se han acabado, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahora tú quieres hacer tu empresa, tu proveedora de Internet, ¿no? Tu ISP. Entonces, ¿qué va a pasar? Que, ¿no? Que ya ahora tienes que colocar 4 bytes, ¿no es cierto? Tienes que tener un identificador de 4 bytes. Tienes que pedir un identificador de 4 bytes, ¿no? Y así. Vamos a cerrar esto, ¿no? ¿Qué más, no? Entonces, más que, entonces, los protocolos, ¿no? Entonces, aquí son los IGPs, ¿no es cierto? Entonces, ya ¿no? Los protocolos, ¿no? En cada sistema autónomo tienes un protocolo interno de ruteo, ¿no? Entonces, esos, ¿no? Por ejemplo, en su ISPF, ¿no? Lo que hemos visto la anterior vez. Después, ISIS, ¿no? Y lo que estamos viendo ahora, ¿no? EIGRP. ¿Ya? Eso es, ¿no? Interno. Ahora, los externos.
¿no? ¿No es cierto? Entonces, los protocolos externos, ¿no es cierto? Van a trabajar, ¿no? Van a trabajar con lo que es, pues, la comunicación de un sistema autónomo a otro sistema autónomo, ¿no? Lo que sería aquí, ¿no? Lo que sería este con... Ahí. ¿No? Un proveedor con otro, ¿no es cierto? Entonces ahí vamos a trabajar con un protocolo externo. Entonces ese protocolo externo, por ejemplo, ¿cómo se llama? Lo que hemos visto en la anterior clase, ¿no? Famoso BGP. ¿Ya? Eso es, ¿no? Entonces podemos tener sistemas autónomos dentro del mismo Perú, no necesariamente IGP trabaja de un proveedor a otro. ¿No? ¿No es cierto? Sino que, ya, entonces de un proveedor de internet a otro, ¿no es cierto? Entonces, obviamente que aquí ya Chile también tiene su telefónica, ¿no? Aquí, ¿no es cierto? A ver, Chile tiene su telefónica, entonces será un autónomo system, Movistar, con su ID, ¿no es cierto? Asignado, ¿no? También internamente, ¿ya? Entonces, internamente también tiene su protocolo IGP, ¿no? IGP, ¿no es cierto? Por ejemplo, ahí, entonces ahí, ¿no? ¿Qué más tiene, pues, Chile, ¿no? Por ejemplo, tiene otro que se llama, a ver, no sé, ¿qué autónomo system que tiene, ¿no? Este es el famoso Tigo, ¿no? En Bolivia también hay bastante, ¿no? Tigo, bueno, no es bastante, existe Tigo, ¿no? La empresa paraguaya, ¿no? Tigo, entonces maneja su propio IGP, ¿no? Entonces eso ya está claro, me imagino, ¿no es cierto? Entonces, aquí, ¿no es cierto? De la misma forma, entonces, aquí vamos a un sistema autónomo. Ya, entonces aquí vamos a hacer que estos dos señores se comuniquen. Caray. ¿No? Ya, entonces ahí tenemos otra vez nuestro famoso BGP, lo vamos a colocar de una vez, ¿no? Entonces, de la misma forma, entonces los proveedores, ¿no? Todos los proveedores de lo que es Perú con lo que es Chile, también, ¿no? O sea, vamos a tener esta comunicación, ¿no? Así. ¿No? Entonces, obviamente, ay, ay, ay. Mal del mouse. Ya, ahí, ¿no? Entonces, obviamente, ahí también, ¿qué cosa es? Un EGP, ¿no es cierto? EGP le he puesto, no, no es EGP, es EGP, ¿no? Entonces, el que más se utiliza es el Border Gateway Protocol, ¿no? ¿Listo? Entonces, eso es lo que tenemos que repasar del anterior, ¿no? Entonces, estamos trabajando con el EIGRP. Con el EIGRP estamos trabajando, ¿no? ¿No? Bueno, también tenemos el OSPF, ¿no? Con todos estos estamos trabajando, ¿no? Con todos estos estamos trabajando, ¿qué cosa? Protocolos internos, ¿no? Entonces ahí, ¿no? Porque ya, bueno, ¿no? Henry lo hizo el syllabus. Entonces ahí está, pues entonces esa es la idea, pues, ¿no es cierto? Entonces protocolos LAN, WAN, entre comillas, bueno, no debería ser, ¿no? LAN, WAN, ¿no? Como dice el sílabus, ¿no? Sino protocolos internos y externos debería ser. ¿Ya? Entonces está, ahora sí creo, ¿no? Más que claro está también les había explicado un poco la anterior clase, ¿no? A ver, continuamos, ¿no? Esto lo vamos a grabar, ¿ya? Esto lo vamos a grabar. Ya se los mando. Redes. Interno y externos. Vamos, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, ¿no? Entonces estamos trabajando
en TCP, ¿no? En la pila TCP, en la capa 4, ¿no? Del OSI. Esto se logra al mandar periódicamente pequeños paquetes Hello. Tan pronto como se recibe el paquete Hello, el router asume que es funcional y se establece la comunicación bidireccional. ¿Ya? Entonces tenemos el algoritmo dual, ¿no? Dice, cada tabla de topología identifica la siguiente información, el protocolo de enrutamiento o IGRP, el costo más bajo de la ruta, denominado distancia factible. No, eso también habíamos visto, ¿no? Que en cada ruteador, por ejemplo, tienes, ¿no? En lo que era OSPF, ¿no? ¿No? La topología, saltos y ruteo, ¿no? La topología en sí es toda la red, ¿no es cierto? Es el descubrimiento de toda la red. El ruteo es la ruta más óptima, ¿no es cierto? Y bueno, el otro es la cantidad de saltos. Bueno, eso ya sabemos, ¿no? Entonces, el costo de la ruta, según lo publica el router vecino, denominado distancia informada, ¿no? La columna de topología identifica la ruta principal, denominada ruta del sucesor, ¿no? Cuando se identifica la ruta de respaldo denominado sucesor factible, ¿no? Entonces, eso también siempre, ¿no? Igual que en el OSPF tenemos ese asunto, ¿no? De que tenemos una ruta, ¿no? Un ruteador de respaldo, ¿ya? Entonces, la tabla IGRP, ¿no? Veamos, ¿no? Tablas de vecinos, ¿no? Y, claro, ya esto, ¿no? Ya esto dice, ¿no? Esto justamente lo que les decía, igual que con el OSPF, ¿no? Ya, a ver, ¿qué dice aquí, no? A ver, tabla de vecinos, dice, cuando router EGP mantiene una tabla de vecinos que enumeran a los routers adyacentes, ¿no? A los que tengo al costadito, ¿no? Entonces, esto de aquí ya sabemos, es una interfaz serial, aunque ahora principalmente se utiliza fibra óptica, entonces ya sería una interfaz digital, ¿no? Entonces, ahí vamos a ver, ¿no? Pero bueno, todavía no podemos configurar la serial, etcétera, ¿no? No es mucho el problema, ¿no? Los ruteadores siempre se van a utilizar, ¿no? Porque están en capa 3, ¿no? Entonces, hasta ahora lo que habíamos explicado es no, hasta ahora lo que habíamos explicado es principalmente. No, switching, ¿no? Nivel 2, pero nivel 2 también jala capa 3, ¿no es cierto? Bueno, el nivel 2 principalmente trabaja con broadcast, pero lo que es capa 3 va a trabajar ¿no? Con lo que es ruteo, ¿no? Entonces, todos nuestros switches de capa 2 también pueden subir a capa 3, ¿ya? Entonces, ya eso tiene, ¿no? La tabla de vecinos, bueno, no más que, claro, vecinos, la tabla de topología, todas las tablas de enrutamiento, ¿ya? Toda la red, esa es la tabla de enrutamiento, la tabla de topología, mejor dicho, ¿ya? Entonces, toda la red, ¿no? Se compone de todas las tablas de enrutamiento e IGRP en el sistema autónomo. Entonces, tabla de enrutamiento, entonces principal, entonces la tabla de enrutamiento es la distancia óptima, ¿no? Ya, eso, ¿no? Entonces ahí ya se ha calculado todo por dónde vamos a tener, ¿no? El origen de la ruta, la distancia informada, información de interfaz y el estado de la ruta, ¿no? Entonces aquí, ¿no? Entonces, protocolo A, el router A, tabla de vecinos, tiene, ¿no? Información del router A, del router B y del router C, ¿no? Tabla de topología, dice información del router B, información del router C, sucesor de la ruta primaria, ¿no es cierto? Y si es dual, va a tener a ambos, ¿no? Información router B, información del router C y un sucesor de la ruta primaria. ¿Qué dice, no? Etapa 1, el router reúne información acerca del protocolo A de los vecinos. Sí, pues, ¿no? Nuestros vecinos, ¿no? Igual, utiliza la información de los vecinos y de la topología para calcular las rutas
preferidas a base de una métrica compuesta, ¿no? Ventana emergente. Calcula el sucesor y lo coloque en la tabla de enrutamiento. Calcula el sucesor factible, ruta de respaldo y lo coloque en la tabla de topología. Tabla de vecinos, ¿no? Cuando un router descubre y forma una adyacencia con un nuevo vecino, el router guarda la dirección y la interfaz por la que puede ser alcanzado. Claro, la interfaz, ¿no? Bueno, el serial, pues, ¿no? Entonces pueden haber varios puertos seriales, ¿no? Y en la práctica lo vamos a ver eso, ¿no? Cuando un vecino manda un paquete hello, este manda un tiempo de espera hold time, el cual es la cantidad de tiempo que el router mantendrá al vecino como alcanzable y operacional, ¿no? Ya, este entonces es el protocolo, ¿no? El protocolo IOS, ¿no? IOS es el sistema operativo de Cisco, ¿no? Tabla de topológica, ¿no? Cuando un router descubre dinámicamente un nuevo vecino, esto manda actualización conteniendo las rutas que él conoce y se las hace saber a su vecino, ¿no? El nuevo vecino manda una actualización con los paquetes que él conoce y luego la tabla topológica también mantiene ADE y las FD, ¿no? Parámetros, ¿no? Entonces la tabla topológica es actualizada cuando se conecta a una ruta o ocurre algún cambio en las interfaces o cuando un router vecino reporta algún cambio en la ruta, ¿no? Un destino en la tabla topológica puede estar en uno de los dos, de dos estados. Si existe FS, la ruta de destino no entra en estado activo. Ya, entonces activo, un destino está en estado activo cuando el router está ejecutando algún recálculo. Ya, pasivo. Un destino está en estado pasivo cuando el router no está ejecutando ningún recálculo. ¿Ya? Entonces, Eiger, la topología, ¿no? Pasivos, activos, actualizar. Ah, esto es lo que le decía, ¿no? El query, reply, ¿no? Si vamos a hacer una consulta nada más, ¿no? Una consulta sería del tipo, traceRT, ¿no? Tabla de enrutamiento. La tabla de enrutamiento es creada con la información de la tabla topológica, obviamente, porque la tabla topológica en sí es toda la red, ¿ya? Toda la red, toda la maraña, toda la telaraña de ruteadores, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, compara todas las FD para alcanzar algún destino específico, ¿no? Y selecciona la ruta con el FD más bajo, lo cual es la ruta sucesor. La FD en el FD para las rutas escogidas se convierte en la métrica de enrutamiento, ¿no? Ya. Entonces, por aquí. Ah, este es el, ¿no? Entonces, sería, bueno, aquí sería, ¿no? Serial. Ethernet, ah, claro, también pues es un dispositivo Ethernet, ¿no? El puerto Ethernet, ¿no? El puerto, sí, puerto Ethernet, ¿no? O las tarjetas de red que comúnmente la conocemos, ¿no? Pero es un dispositivo, a las finales es un dispositivo más, ¿no? Estructura de datos e IGRP, ¿no? Hello, entonces acusa el recibo, actualización, consulta, respuesta, ¿no? Entonces, en vez de estar generando otro, ¿no? Otro protocolo, ¿no? Porque en capa 4, que sería confiable, y orientada a la conexión, entonces estos ya van a trabajar solamente con el TCP, ¿no? Lo que eran las redes Nobel, entonces trabajaban con el protocolo confiable y orientada a la conexión,
que sería el SPX, ¿no es cierto? Ya, entonces igual, ¿no? El Hello lo utiliza, pues todo lo que es TCP/IP, entonces tiene su Hello, ¿ya? Entonces eso también se puede utilizar para recuperar información, etcétera. Estamos hablando de ethical hacking, ¿ya? El GRP depende de los paquetes Hello para detectar, verificar y volver a detectar los routers vecinos. En las redes IP, los routers IGRP envían Hello a la dirección multicast 224.0.0.10, ¿no? Entonces, estas son, pues, ¿no? Subredes D, I, ¿no? Que son reservadas, ¿no? Entonces, ahí otra vez, a ver, ¿no? Ahí otra vez, ¿no? Roadmap, ¿no? La tabla de enrutamiento, ¿no? Aquí hay 224, ¿no? Por ejemplo, ¿eh? Ese es solamente en mi compu, ¿no? En mi laptop. ¿Ya? Entonces, esa es una dirección multicast reservada por el sistema, ¿no? Entonces, ahí tienen sus direcciones loopback también, ¿no? Los routers de IGRP almacenan información sobre los vecinos en la tabla de vecinos. La tabla de vecinos incluye el campo de número de secuencia para registrar el número de último paquete recibido que fue enviado por cada vecino, ¿no? Si IGRP no recibe un paquete de un vecino dentro del tiempo de espera, IGRP supone que el vecino no está disponible. Listo, entonces el estado pasivo significa un estado alcanzable y operacional, forma no confiable, ¿no? Bueno, entonces UDP, ¿no? Entonces, si es forma no confiable, entonces estamos hablando de UDP, ¿no? Entonces, estos son los cálculos de la métrica IGRP. Bueno, IGRP ya hemos dicho, ¿no? Que es el anterior, ¿no? Ya, es el protocolo anterior. Entonces, ya, entonces aquí está, ¿no? Entonces aquí los K, ¿no? Lo que les decía al inicio, ¿no? Estos parámetros, Cisco los les denomina el K, ¿no? Los K. Ya, entonces ya sigue siendo propietario, pero repetimos, ¿no? Ya en el 2016, Cisco ya soltó el código fuente, ¿no? Ya, un montón de fabricantes pueden utilizar, pueden implementar, ¿no? Este protocolo. Valores por defecto de las constantes, ¿no? Constante, valor 1, esto, ¿no? Es lo que les decía, el K1 y el K3, ¿no? A ver, ahorita por aquí debe estar, ¿no? Estos son los valores por defecto, ¿ya? Entonces, en el ruteador, dependiendo de la experiencia, bueno, en los ruteadores, en nuestra telaraña de ruteadores, ¿no? Estamos hablando del administrador, del AS, ¿no? Del sistema autónomo. Entonces, ahí ya vamos a ver. ¿Qué más podemos utilizar, ¿no? ¿Qué otros parámetros podemos utilizar, ¿no? Ah, mira. Entonces, el K3, miren, aquí está bandwidth, ¿no? Es el ancho de banda. Entonces, los valores por defecto son ancho de banda y delay, retrasos, ¿no? Estado de enlace, ¿no? Ya, entonces, aquí el K2 todavía tenemos este es carga, ¿no? Trabaja con carga, ¿no? Y reliability, ¿no? Ya. Entonces, aquí, por ejemplo, eso es, ¿no? K2 afecta a load, ¿no? Carga, ¿no? ¿No? Balanceo de carga, es decir, hay mucho, mucho tráfico por esa red, ¿no? K4 y K5 trabajan con reliability, ¿no? ¿Ya? Ahora, ¿por qué 256, ¿no? 256 significa que son 256, saltos los que puedo hacer en esto, los que puedo administrar con ¿no? Los que ¿cómo les digo?
A ver, claro, ¿no? Entonces, por ejemplo, sí, saltos, son pues saltos, ¿no? Porque, ¿no es cierto? Entonces, hasta 256 saltos, es decir, no pueden estar en mi red, ¿no? Entonces, por ejemplo, en protocolo RIP, ¿cuántos saltos nada más tenía? Solamente tenía, ¿no? 15 saltos, ¿no? Sí, eso hemos conversado en la anterior clase, ¿no? En el RIP es el primer protocolo de ruteo que apareció, entonces solamente teníamos 15 saltos, ¿no? Entonces aquí son 256K. Entonces, reliability es fiabilidad. ¿Qué significa? La cantidad de paquetes que realmente pueden ser entregados correctamente, ¿no? Entonces, todo esto, perdón. Todo esto, por ejemplo, pueden estar, ¿cómo les digo? Todo esto, esto tiene que ser, ya, vamos a ver si hay ejemplo aquí, ¿no? Aquí hay un ejemplo, ¿no? Debe ser, cargado acá, ¿no? Cuando los factores K2, K4 y K5 están en cero, esta parte de la ecuación no es factor para el cálculo de métrica, obviamente, ¿no? Es decir, en la configuración de los ruteadores están desactivados. Entonces, repetimos que K1 y K3 vienen por defecto. Cuando el valor por defecto de las constantes K1, entonces la métrica solamente es, ¿qué cosa? Ancho de banda y retardo. ¿Ya? O sea, la métrica es igual a ancho de banda más lento, ¿sí? ¿Ya? El ancho de banda más lento. Entonces, yo agarro mis vecinos y veo cuál es el más lento de esos, ¿no? Y suma de todo el retardo, ¿no? Eso tiene que ser convertido acá, ¿no? Bueno, de acuerdo a kilobytes, ¿no? Porque ya a veces nuestro ancho de banda ya está en megas, ¿no? Pero de esos megas hay que convertirlos acá. Ya, estos son los factores que considera IGRP para calcular la métrica. La métrica menor es la mejor, dice, ¿no? Entonces, sí, es como la peor ruta, ¿no? El peor caso, ¿no? Ancho de banda, retraso, carga, fiabilidad, ¿no? Ya sabemos, ¿no? Ancho de banda y retardo es por defecto. Entonces, show interfaces. Ya, entonces ahí está, ¿no? Show interface S1 0, ¿no? Serial 1 0, dice, ¿no? Está Line Protocol is up, ¿no? Estoy leyendo de aquí, ¿no? Hardware, Serial Quick, descripción, Auto Value, la dirección de Internet. MTU, ya. Ancho de banda, el retraso, pues, ¿no es cierto? Fiabilidad, la carga, ¿no? Ah, esto, ¿no? Ya hemos visto, ¿no? Que se utiliza 255, 250 a 255, pues, porque es la cantidad de saltos que puede administrar el protocolo IGRP. Encapsulación PPP, ya, bueno, eso es otro, ¿no? Punto a punto, eso ya es cuando es con sistemas autónomos, ¿no? Esa es la parte de afuera, ¿no? Cálculo de la métrica, ancho de banda. Dice expresado en kilobits, ¿no? Este es un número estático y solo utiliza para el cálculo de la métrica, ¿no? No necesariamente refleja el ancho de banda actualmente del enlace, ¿no? El parámetro solamente informativo. Usted no puede ajustar el ancho de banda de una interfaz con este comando. Ah, pero sí con el comando show interface, ¿no? Para desplegar este valor, ¿no? Sí, se puede, hay que configurar, ¿no? Hay que configurar el ancho de banda de cada puerto, ¿no? A ver, ¿dónde está? Antes que me olvide, Packet ¿ya?
aquí, ¿no? Configurar physical, ¿no? Tamaño original, es el tamaño original que tiene aquí, ¿no? En interfase, ya, aquí está, ¿no? En las diferentes interfaces, aquí tiene dos fibras ópticas, ¿no? AUI, puertos AUI, estos son los seriales, ¿no? Y estos son los puertos Ethernet. Y aquí está, ¿no? Hasta 128 kilobits, ¿no? Entonces hay que ver, pues, ¿no? Entonces ya en la práctica vamos a ver cuánto de ancho de banda tiene ese puerto. Aunque es interfaz a una interlínea 56K, ¿no? Bueno, eso es, ese es en T1, ¿no? El ancho de banda, listo, ¿no? Los valores por el ancho de banda por defecto en la interfaz serial es 1544 kilobits, ¿no? O 1,544,000 BPS, ¿no? Bits por segundo, ese es un T1. ¿Ya? Listo, entonces eso ya les he dicho, ¿no? Ese es la 56K, es por ejemplo el primer parámetro, ¿no? El primer parámetro de un ancho de banda, ¿no? Esto para justamente para este tipo de protocolos de ruteo, ¿no? Porque de ahí viene el T2, T3, T4, T5, ¿no? Que son justamente la multiplexación de estas líneas, ¿no? Entonces la T1 es la línea básica, ¿no? Entonces, la T1, ya les he dicho, es la topología o la nomenclatura americana, ¿no? Que se utiliza para, ¿no? Para indicar ancho de banda, ¿no? El T2 se da, 128, por eso subía, pues, si no, 128, 256, 512, etcétera, ¿no? Ya, así van subiendo, pues, T2, T3, T4, T5, ¿no? La nomenclatura europea se habla de E1, ¿no? E1 a E5. ¿Ya? Para la métrica se utiliza el ancho de banda más lento de todas las interfaces salientes para alcanzar la red distinta. Cálculo de la métrica ancho de banda, ¿no? El ancho de banda puede ser cambiado utilizando kilobits, ¿no? Sí, entonces hay que cambiar ancho de banda. No bandwidth, ¿no? Aquí, ¿no? Bandwidth. Si tienes... Ah, claro. Bueno, de acuerdo a lo que contrates, pues, ¿no? O lo que envíes, pues, ¿no? Eso es, por ejemplo, Telefónica, ¿no? No bandwidth. Cálculo de la métrica, retardo, ¿no? El retardo o delay, dice, así como el ancho de banda, el retardo es un número estático, ¿no? Expresa en microsegundos, millonésima parte de un segundo, ¿no? Utiliza la letra griega mu con S, ese es, ¿no? Microsegundos, ¿no? Milisegundos. Segundos, ¿no? Ah, no, MS, este es micro, ¿no? ¿Ya? Microsegundos, sí, pues, este es M, ¿no? Mili, este es microsegundos. Utilice el comando show interfaces para desplegar este valor. Este es un parámetro informativo solamente, ¿no? Los valores por defecto, ¿qué dice? El valor por defecto de interfaz de un router Cisco depende del tipo de interfaz, ¿no? El retardo por defecto de interfaz serial es de 20,000 microsegundos para una línea T1, ¿no? La métrica IGRP utiliza la suma, hay que sumar todos los retardos, ¿no? Sí, hay que sumar todos los retardos para todas las interfaces de salida, ¿no? Ya, sí, hay que sumar todos los posibles retardos. Ya, cálculo de retardo, a ver, seguimos. Para cambiar el retardo, el valor del retardo informativo, ¿no? El retardo puede ser configurado, delay valor, ¿no? Un determinado retardo, ¿no? Ejemplo, para cambiar el valor del retardo de una interfaz al valor de 30,000 microsegundos, entonces hablaríamos de un delay 3,000. Y por defecto a 20,000 es no delay, ¿no? Ya, esto, a ver, es algo así, ¿no? A ver, ¿dónde estás? Es algo así, ¿no? Aquí, ¿no? Config, cli, aquí, ¿no? Ahí, ¿no?
¿Qué interfaces tienes? Vamos a sacar la lupa, ¿no? Para un poquito no me entiendan mejor, ¿no? Ya en la práctica lo vamos a ver. Location, ¿dónde estás, no? ¿Dónde está? Aquí está, ¿no? Ya, entonces ahí, ¿no? Entonces, ¿no? Es como entramos a un ruteador. Le estoy diciendo que me muestre las interfaces, ¿no? Fase Ethernet. No, está apagado. ¿Qué más? ¿No? Las inputs, etcétera, ¿no? Sus paquetes. Ah, aquí tenemos, ¿no? Fase Ethernet 1.0, ¿no? Después, ¿qué más tiene, pues? ¿Qué otras interfaces? ¿No? Serial 2.0. Eso también ya lo vamos a ver, ¿no? Pero hay que verificar, ¿no? Porque a veces, lo que es la documentación, lo que es la documentación de Cisco, lo que es la documentación de Cisco, a veces dice serial 02, ¿no? Serial 02, ¿no? O showins, ¿no? Config, ¿no? Config ese 02 dice, ¿no? Pero si tú vas, el packet tracer está al revés, ¿no? Te dice serial 20, ¿ya? Entonces, eso tenemos que ver en los manuales de Cisco, ¿no? Igual, otra interfaz sería el 3.0, ¿no? Ah, y así, ¿no? Otro fase Ethernet 4.0, fase Ethernet 5.0 y nada más tiene, ¿no? A ver, ¿qué cosa decía aquí? Config if, ¿no? Este es un config if, ¿no? Configurar la interfaz, ¿no? Ya, este sería así, ¿no? If, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál estaba aquí? Ese, fase Ethernet, no, un serial, ¿no? Config serial 3.0, ¿no? Config in S3.0, ¿no? No, enable config de primero, ¿no? Interfaz S3.0. Así, ¿eh? Entonces hay que invocar el modo de configuración, ¿no? Y en el modo de configuración dice, ¿no? Interfaz S3.0 que estoy diciendo, ¿no? Por eso ya se activó, como pueden ver al fondo, ¿no? Como pueden ver al fondo, es el config if, ¿no? Igual que este, ¿no? ¿Por qué? Porque yo estoy diciendo, he activado el modo de configuración en el ruteador y después estoy diciendo que voy a configurar la interfaz, el serial 3.0, ¿no? De repente, como les digo, a veces, ¿no? Puede estar, ¿no? En las ESOs, ¿no? Así puede estar, ¿no? En los manuales de Cisco. ¿Ya? Continuamos, ¿no? Y así, ¿no? Entonces ahí el retardo lo vamos a bajar, ¿no? Y la métrica IGP versus EIGRP, ¿no? Entonces, IGP dice ancho de banda, sí, 10 millones, hay que dividirlo entre el ancho de banda que tenemos y el retardo, hay que dividirlo entre 10. Ya, ese es el protocolo anterior, ¿no? En cambio, ahora en el EIGRP hay que hacer el ancho de banda, 10 millones o 10 a las 7, ¿no? Si es 10 a las 7, pues, ¿no? Justo estaba viendo unos videos y esto le dice 10 a la 8, 10 a la 8, ¿no? 10 a la 8 te voy a dar yo, ¿no? Es 10 a las 7. Es entre el ancho de banda, por 256, ¿no? 256, ¿qué cosa es? La cantidad, 256, ¿qué cosa es? La cantidad de saltos, ¿ya? La cantidad de saltos de cada ruteador, ¿no? Ya. Listo, ¿no? Diferencia, métrica IGRP, 24 bits de largo, IGRP es 32 bits de largo, ¿no? La métrica IGRP es 256 veces más larga para la misma ruta, ¿no es cierto? Ya. IGRP permite una fina comparación para rutas potenciales, ¿sí? A ver, ¿qué más, no? Entonces, estos son diferentes medios, ¿no?
Ya, entonces show interfaz, ¿no? Eso es lo show interfaz enviado a la configuración de rutamiento, ¿no? Aquí no tenemos, pero no tenemos nada todavía, ¿no? Entonces aquí es igual, ¿no? Aquí terminamos, ¿no? Ya, entonces aquí, ¿no? Por ejemplo, show interface S3.0, ¿no? Eso está diciendo, ¿no? Bueno, ese es el abreviado, ¿no? El abreviado que podemos colocar, ¿no? Show int, ¿no? Entonces ya en las prácticas vamos a ver, ¿no? Oye, menos, menos, menos. Mira, está chorando la lupa. Ya, aquí, ¿no? No, el comando. No, puede ser así, show int o interface S3.0, ¿no? Está diciendo la diapo. ¿Ya? Listo. Entonces, medio, ATM, entonces ancho de banda, 100.000K, bandwidth, 2.556, ¿no es cierto? Ah, no, este es pues 10 a la 7 entre el ancho de banda por 256, entonces te da esto, ¿no? Ya, el retardo es 100 microsegundos, ¿no? El delay es de entre 10 por 256, aunque hay que hacer la suma de retardos, ¿no? Entonces, en el fast Ethernet sería igual, ¿no? 100.000K, 256, etcétera, ¿no? El FDDI igual, ¿no? Este FDDI son por capa 2, ¿no? Token Ring, ¿no? Ya ahorita, pues, el malo de la película es Ethernet y se acabó, ¿ya? Entonces, igual, 10.000K, 256, 1.000 microsegundos, 25.000. T1 sería, este es B, el T1 sería, ya, eso es lo que falta especificar, ¿no? Entonces, el T1, nuevamente, es la nomenclatura de qué, de puertos, es la nomenclatura de puertos, seriales americanos, ¿no? En Europa se les llama E1 para arrancar, ¿no? El puerto serial por defecto. ¿Cuál es el puerto serial por defecto? Es, por ejemplo, que hagamos esto, ¿no es cierto? Entonces tenemos este router P0. Caray. Y aquí vamos a colocar otro, ¿no es cierto? Ya, entonces aquí, ¿no? Aquí las conexiones, aquí tenemos un serial de CE, de TE, ¿no? Ya, entonces colocar, ¿no? Al serial, ¿no? Ahí está, ¿eh? Al serial y al serial que tienen, ¿no? Serial 2.0, ¿no? Esa es una configuración serial. Eso que, vuelvo a repetir, ¿eso qué significa? Que ya, pues, esta es una conexión bastante remota, ¿no? Que aquí ya estamos trabajando. Este ya, digamos, es la universidad y este es el proveedor del servicio, ¿no? El ISP. Ya, entonces, ese es el T1, pues T1 serial por defecto, ¿no? Entonces, estamos hablando de un ancho de banda de 1.544 por 10 a la 7. ¿No? Entre el ancho de banda por 256, entonces tenemos esto, ¿no? 1.657.856, el retardo 20.000 microsegundos. Y este es su retardo. En 512K, ¿no? No, en 512K, 5 millones, retardo 20.000 microsegundos. ¿Ya? DSO y 56K. ¿No? Bueno, ya igual, ¿no? Ya, entonces en el show hyperroot, ¿no es cierto? El IGRP, los valores son 256 más grandes, ¿no? Este que está, no, IGRP, estamos hablando de IGRP, pues, ¿no? Entonces el IGRP ya no tiene esa multiplicación por 256, ¿no? Ya, entonces aquí tenemos los diferentes valores en diferentes medios, ¿no? Entonces el más que debemos utilizar, bueno, Ethernet, bueno, la ruta, pues, para una LAN ya sería, ¿no? En el Ethernet, ¿no? Para lo que es, ¿no? Otro ruteador es pues, serial, ¿no? Bueno, ese es el serial por defecto, pero si el proveedor me da más, entonces hay que configurar, ¿no? El ancho de banda a un T2, T3, T4, T5, ¿no?
Aunque ahora 500, a ver, ¿cómo era? 56, 56, 128, 256, 512, un mega, ¿no? Un mega, el T5 sería un mega, ¿no? Entonces, eso ya, pues, esa nomenclatura, entonces, ya está un poquito desfasada, ¿no? Porque ya, pues, ya tenemos anchos de banda, ya que están a 10 megas, 20 megas, ¿no? Hay, cabinas de internet por la universidad, bueno, cuando algún día, con fe nomás, ¿no? Regresemos a jugar Dota, ¿no? Por ahí. Entonces, ¿no? Ya tienen, según lo que me dijeron, ya tenían, pues, anchos de banda de 256, ¿no? En circuito digital, ¿no? Este serial, ¿no? Ya, esto es fibra óptica, ¿no? Eso ya hemos hablado, ¿no? Mejor dicho, este serial, pero ahorita circuito digital es en fibra óptica, ¿no? Pues analicemos, dice, ¿no? Show interfaces, lo que les he mostrado, ¿no? Ethernet, ¿no? ¿Qué cosa hay? No ¿Qué se logra interfaces? escuchar, ingeniero. Voy a apagar el micro. Ahora sí. Está normal, ingeniero. Ah, el audio del compañero, ¿no? Sí, porque yo tengo un micrófono bien, bien finito. Es micrófono Ingeniero, no se le escucha, no sé si solamente soy yo. Es el compañero, ¿no? No se escucha normal, dije. Sí, Tu me audio, escucho. tu audio, tu audio, tu audio aumenta el volumen. Ya, tu conexión está fallando, ¿no? Continuamos, ¿no es cierto? Sí, tienes que subir al cerro. Ingeniero. Tienes que subir al cerro. Sí, pues nuestra realidad. Estás en el cerro, entonces tienes que bajar. Ya, y así, ¿no? Ya está, ¿no? Entonces, este es el show interfaz, las interfaces que tiene, pues, el ruteador, ¿no? Aquí está, ¿no? ¿No? Estos de aquí, igual aquí, ¿no? En el cliente, igual, ¿no? Entonces ya les había pedido. Show interfaz es una interfaz única, ¿no? O ya, la interfaz, ¿dónde está, no? La cantidad, aquí está, ¿no? El show interfaz. Lo hacemos otra vez, pues si no, total, ¿no? O show int, nada más, ¿no? Así, ¿no? Show int puede ser. Así, con esto aquí nomás podría dar enter o interfaz, ¿no? Error. Ya, entonces, las interfaces de comunicación. ¿Listo? Aquí, ¿no? Fase Ethernet 0, justo lo que está en la diapo. Entonces, por ejemplo, ¿no? Show hiperroot, eso es cuando ya veamos, ¿no? Pues aquí sí, ¿no? Entonces, continúa el ejemplo, ¿no? Tenemos E0, ¿no? Ethernet 0, ¿no? El Ethernet 0 que se va a la LAN y el S0, este es un serial, pues, ¿no es cierto? A ver, un Ethernet, ¿no? Aquí podemos configurar, ¿qué tendríamos que configurar? Pues, ¿no? Un switch, ¿no? Un switch, ¿no? Un generic. Switch PT, ¿no? Un switch PT. Entonces, de aquí vamos a, aquí debe ser un crossover, ¿no? Ya, este es a fase Ethernet. ¿A dónde? Al fase Ethernet. ¿No? Obviamente que ya aquí se maneja. Este puede ser un core switch, ¿no? Aquí, switches hub. Tenemos core aquí, 2965, ¿no? No tenemos core aquí. Ya veremos, ¿no? Si no, IPNG también creo que hay otro ruteado, otro simulador, ¿no? Ya, entonces ese es el S0, ¿no? Entonces la nomenclatura es distinta, pues, ¿no? Es una línea entrecortada porque es aquí para justamente, no, sí puede ser, ¿no? Claro, es cascada, estamos haciendo, no, ni tan cascada, ¿no? Bueno, cascada entre ruteador y switch puede ser, ¿no? Porque si no, podríamos agarrar solamente un straight throw, ¿no? Un straight throw principalmente ya sería cuando tenemos aquí, ¿no? Cuando tenemos de una compu al switch, ¿no? Entonces aquí, este nomás, ¿no? De su fase Ethernet al fase Ethernet 1.1, ¿no? No, ese está en el 1.1, creo que está el otro, ¿no? El del esto. Del 4.1, ¿no? Y estos son fibra óptica, fíjense.
Ya, entonces show IP root R2 S0, ¿no? Que te dice por el serial 0, ¿no? Y que dice total delay 40.000 microsegundos, el retraso total, el ancho de banda mínimo es de 40, 448 kbits. Ya. Vía IGRP 2022, la distancia 100, métrica 26, ya es la métrica calculada, ¿no? Entonces ya sabemos, ¿no? Bandwidth más delay, ¿no? Entonces 10, 10 a la 7, ¿no es cierto? Entre el ancho de banda, ¿cuánto dice? 448, este es IGP nada más, ¿no? IGRP, ¿no? Porque si no, aquí tenemos que multiplicar no, pero aquí, claro, es IGRP, ¿no? No les digo, ¿no? Porque EIGRP, esto lo tenemos que multiplicar por ¿cuánto? Por 256, ¿ya? Entonces aquí, ¿qué más dice, no? 40.000 microsegundos, delay 40.000, 40.000, 20.000 más 20.000, entre 10 era ¿qué era? La distancia, no, porque 10 es la suma de los retrasos, ¿no? Eso creo que por defecto viene por 10 y hay que multiplicar por 256, ¿no? Ya, entonces, igual, ¿no? Entonces, IPROOT, la ruta, el ruteador 1, la interfaz es 0, dice, ¿no? ¿Qué te dice, no? Entonces, el delay 2100 microsegundos, el ancho de mínimo es de 250, 224K, entonces aquí, ¿no? 10 a la 7 entre 224K, entonces aquí tenemos un retardo de 20.000, el otro es 1.000, entonces la suma de los retardos entre 10, ¿no? Entonces su métrica es 46.742. Entonces haga, ¿no? El ejercicio, ¿no? Es haga el eso, ¿no? El mismo, para EIGRP, pero EIGRP es principalmente colocar 256, ¿no? Multiplicar por 256, ¿no? Aquí está, ¿no? Delay. Ah, bien, esto por defecto, ¿no? Pero este es suma de retardos, ¿no? La suma de retardos entre 10 por 256 saltos que puede administrar el EIGRP. Y el IGP solamente sin 256, ¿no es cierto? Entonces, router IGRPN, entonces ¿no? Entonces, vamos a ver, ¿no? Entonces, ¿cuáles son sus métricas, ¿no? Ah, miren, ¿no? IGRPN, ¿no? Los K, ¿no? Justamente lo que Cisco le llama los K, ¿no? Entonces, default metric 10.000, 100, 255, 1, 1.500, ¿no? Entonces, primero es el ancho de banda. Bueno, aquí está esto, ¿no? Métricas por defecto, ¿no? El ancho de banda, el retardo, ¿no? Fiabilidad, carga y unidad máxima de transmisión, ¿no? Entonces, por defecto vienen K1 y K3, ¿no? Activados. Aunque este debería ser, ¿no? El retardo, ¿no? K1 y K2 sería en este caso, ¿no? Ancho de banda y retraso. ¿Qué tan seguida se calcula a ver, lo último, ¿ya? Porque hay que ir por Navidad, pues hay que ir a hacer compras, ¿no? ¿Qué tan seguido se carga? La carga es calculada. La constante CAS2, 0, pero si manualmente cambia 1, la carga se convierte en variable, ¿no? ¿Ya? Entonces, no es la constante K2, pero si manualmente cambia 1, la carga se convierte en variable, ¿no? ¿Qué tan rápido puede elevarse el valor de la carga? Es posible que el valor de la carga se eleve lo suficiente rápido que vuelve al router inestable, ¿no? Bueno, hay hasta ataques, ¿no? A los de denegación de servicio, ¿no? Eso ya me imagino que lo conoce, ¿no? ¿Puede IGRP ser configurado para usar la ruta más rápida para llegar a la nube de Internet? La solución obvia es configurar con el comando bandwidth la línea de acceso. Sí, bueno, pues si estamos hablando de interno, significa que tú eres el administrador de Telefónica, ¿no? Entonces ahí vamos a. Tú eres el administrador de Telefónica, entonces ahí vamos a ¿cómo se llama?
No, coloca el ancho de banda que quieras, pues, ¿no? Para que esta sea la línea más rápida, ¿no? Ya, entonces, puede ser la línea, claro, la línea más, la ruta más larga, digamos, ¿no? Para salir al Internet, pues todos queremos salir al Internet, ¿no? Definitivamente, ¿no? Ahorita estamos yéndonos hasta la China y la señal está regresando, ¿no? Porque son los servidores de Google Meet, ¿no? Donde que estamos haciendo este streaming, ¿no? Y estamos regresando a Perú, pues, ¿no? Entonces, esa puede ser la más larga, pero hacemos que el ancho de banda sea mayor y por ende menos tráfico, ¿no? ¿Qué métrica es utilizada para redistribuir las rutas dentro de IGRP? Usa el comando Default Metric para configurar.